Hola, mi gente. Era pura mentira que me iba. Aquí estoy de nuevo. Puro que la sufrieron cuando yo no estaba. Hola, gente. Finalmente llegó el video que nadie estaba esperando. El día de hoy voy a volver a relatar un pequeño iceberg del metro de Santiago que fue hecho a base de los hartos icebergs sobre el metro que se pueden encontrar en internet, pero que ahora he mejorado para hacer más amena la experiencia. Así que esto es el iceberg del metro de Santiago, remastered. Vamos a darle. Nivel 1. El metro más moderno de Latinoamérica. Y bajo el nombre de muchos, el metro más moderno de Latinoamérica es el Metro de Santiago, esto debido a la gran infraestructura con la que cuenta este sistema de transporte, infraestructura la cual no se ve en los otros sistemas de metro del continente, sumado a esto su seguridad y la rapidez con la que se mueve este sistema de metro, han hecho que con el paso de tiempo, como ya se dijo anteriormente, el Metro de Santiago ganara el título como el más moderno de Latinoamérica. Accidentes. Como no es de extrañar, en el metro de Santiago obviamente han habido y habrán accidentes, siendo la mayoría de los que han habido desde su inauguración de una gravedad que suele variar mucho, aunque tristemente hay que lamentar que los accidentes más comunes en el metro son los suicidios, estando esto sobre accidentes comunes que pasan en estos sistemas de transportes masivos como un descarrilamiento o una falla eléctrica. Audio Sigma. El Audio Sigma, como han de llamar muchos, es un audio que se ha vuelto muy famoso con el paso del tiempo, esto por la atmósfera aterradora que da este audio, audio el cual muchos toman como cierto, pero la realidad es totalmente distinta. El audio original fue subido a YouTube durante el año 2018, aunque se teoriza que realmente se hizo entre los años 2016 y el año ya antes dado, pero el origen real de este audio es el simple hecho de que es un audioteatro. Y por más que el audio no sea real, no hay que negar que se nota el gran esfuerzo que pusieron detrás de este, incluso aunque tenga algunos errores muy puntuales, este radioteatro logra crear una atmósfera muy aterradora y que incluso si eres alguien muy despistado lo podrías pasar como real. Líneas a futuro. En la actualidad de parte del metro se están llevando a cabo varios progresos en muchos ámbitos, y parte de esos progresos son las líneas a futuro, que en la actualidad la mayoría de estas están comenzando a ser construidas, siendo estas las líneas 7, 8 y 9. Líneas las cuales se van a inaugurar a finales de esta década y a inicios de la década del 2030. Nivel 2. Estación Puente Cali Canto. La estación Puente Cali Canto, también conocida simplemente como Cali Canto, es una estación en donde en la actualidad hacen combinación las líneas 2 y 3 del sistema de metro, pero esta estación guarda muchas curiosidades, como por ejemplo que originalmente la estación se iba a llamar Estación Mapocho por estar ubicada debajo de la estación de ferrocarriles con ese nombre, pero, al momento de hacer las obras se encontraron varios restos del Puente Cali Canto, siendo este un puente inaugurado en 1779, pero que en los procesos para hacer la canalización del río Mapocho el susodicho puente tuvo que ser demolido, y durante los varios años de vida del puente este fue considerado como un símbolo de la ciudad por su distintiva arquitectura. También, en la actualidad esta estación es la más profunda de la red porque los andenes de la línea 3, línea inaugurada en 2018, están a 33 metros de profundidad, aunque este récord va a ser otorgado a muchas estaciones de la línea 7, cuando ésta se inaugure en el año 2028. Y para terminar con este punto, Cali Canto para el 2030 se va a convertir en la primera estación de combinación cuádruple, siendo que en esta van a converger las líneas 2, 3, 7 y la línea 9 terminará en la susodicha estación. Trazado original de las líneas. Desde la concepción del metro a finales de los años 60 han habido muchos planes maestros, siendo estos planes una visualización de cómo se debería de ver el sistema en los años designados. Algo curioso que tienen los planes maestros de los sistemas de metro en general es que en varios de estos se pueden notar cambios en las líneas, ya siendo que tengan más o menos estaciones, o que tengan cambios en sus trazados.
y casos como esos hay muchos en el metro de Santiago, aunque, hay un plan maestro que quiero destacar por lo curioso y algo curseado que se ve, y este es el del año 1992, que como podrán ver tiene unas diferencias con lo que podemos ver en la actualidad, diferencias las cuales son muy curiosas. Como por ejemplo, la línea 5 en la parte sur de la línea haría gran parte del trazado que hoy en día sigue la línea 4, esto hasta la estación Hospital Sobrero del Río. También se pueden observar unas líneas 3 y 4 que son muy distintas a lo que tenemos a día de hoy, siendo una parte del trazado de la línea 4 original parte de la actual línea 6. Y por último tenemos a la línea 6 original, que en gran parte hace el trazado que a día de hoy hace la línea 2 en dirección a Vespucio Norte. Y casos así hay muchos, pero creo que los planes maestros del metro son algo para un video aparte. Trasfondo de la estación Baquedano. Baquedano es una estación de combinación que forma parte de las líneas 1 y 5, y que próximamente se estima que línea 7 también tenga combinación en la susodicha estación. Pero últimamente esta estación ha ganado una fama particular. Como ya muchos habrán de saber, Plaza Italia o Plaza Baquedano es el lugar de encuentro predilecto para eventos de distinta índole, siendo más comúnmente manifestaciones de distinto tipo. Y la estación Baquedano, al estar prácticamente por debajo de la Plaza Baquedano, es muy propensa a que cuando se hacen estos eventos o manifestaciones tenga muchos daños, siendo los más recordados los que fueron hechos durante el estallido social, estando estos marcados porque los daños no solo se registraron en esta estación sino que en todo el metro, siendo durante el estallido la primera vez en décadas que toda la red del metro quedó suspendida por varios días. Pero en cuanto a la estación, la denominada como Plaza Hundida, que se encuentra a un costado de la plaza y que además servía como entrada para la línea 5, se vio muy vandalizada y prácticamente quedó en un estado irreconocible, aunque, con el paso del tiempo esta entrada se volvió como un icono para demostrar la resistencia de parte de los manifestantes. O eso fue hasta que a inicios del 2023 se decidió por demoler la Plaza Hundida para dar espacio a una nueva salida, salida la cual, si bien no es tan icónica ni bonita como la Plaza Hundida, es al menos un entorno mucho mejor que la susodicha plaza, plaza la cual desde hace mucho tiempo comenzó a mostrar un severo declive que se gatilló con el estallido social. Metro al aeropuerto de Pudahuel. Recientemente, con la llegada de las líneas 444 y 555 del sistema de movilidad red, ha vuelto a flote el tema de extender alguna de las líneas que paran cerca del aeropuerto para que lleguen directamente a él, aunque, el Metro de Santiago ha hecho la vista gorda ante estas peticiones. Si bien no se sabe el porqué de que el metro no esté planeando extender ni línea 1 ni línea 7 al aeropuerto, se podría pensar que, al menos, si se extendiera una de estas líneas al aeropuerto no ayudaría en nada a la afluencia que tienen, en especial en línea 1, que a ratos está sobresaturada de gente, sobresaturación que provocó que hoy en día se esté construyendo la línea 7 para intentar desahogar a línea 1. La línea menos usada del sistema. La línea 4A del Metro de Santiago es una línea que fue inaugurada en el año 2006 y que cuenta con 6 estaciones que recorre en un tramo de 7,7 kilómetros, siendo así la línea más corta del metro y además la que cuenta con menos estaciones. Pero algo que no se nota de esta línea es que además es la menos usada del sistema, siendo solo 2 de sus estaciones las cuales tienen una afluencia aceptable, siendo estas Santa Rosa y La Cisterna. Eso dio como resultado que esta línea fuera finalmente la línea con menos afluencia del metro, aunque por la logística del metro esto no se nota, debido a que en horario valle suelen andar 2 o 3 trenes en esta línea, con una frecuencia de cada 7 minutos por tren. Y como dato curioso, durante los primeros días de la inauguración de esta línea se usaron unos pocos AS 2002 con el sistema modular, o sea de que en vez de ser solo 3 coches eran 6 coches, así haciendo un tren largo, pero para finales del 2006 se decidió por dejar de hacer esto debido a la mala frecuencia de la línea, siendo catalogada por el metro como un fracaso.
En la actualidad han habido muchos planes referentes a esta línea, siendo el más apoyado el extenderla hasta del Sol, debido a que esta línea usa en todo su trazado la circunvalación Américo Vespucio, circunvalación la cual en los tramos en donde se dice extender la línea cuenta con espacio suficiente como para que pase al menos una línea de metro entre las dos carreteras. Nivel 3. Apariciones de fantasmas en andenes. Como todo buen sistema de transporte masivo, el Metro de Santiago cuenta con sus propias leyendas urbanas relacionadas a lo paranormal, siendo el puntapié de estas varios relatos de pasajeros y trabajadores del sistema que dicen haber visto fantasmas tanto como en los andenes de las estaciones como en las instalaciones que son solo para funcionarios de metro. Una de las leyendas más sonadas tiene como ubicación a las estaciones Einstein y cementerios de la línea 2 del metro, debido que para la construcción del tramo norte a la línea y especialmente en la estación cementerio se tuvieron que sacar algunos cuerpos de la gente que estaba enterrada en el cementerio general, cementerio al cual hace referencia a la estación. También, en el tramo central de línea 1 hay mucha presencia paranormal y con el paso del tiempo se comenzaron a difundir varias teorías sobre qué podría estar causando las actividades paranormales, desde que son fantasmas de la gente que decide por suicidarse en las estaciones hasta que cuando se hicieron las excavaciones de la línea 1 se encontraron varios cementerios indígenas, cementerios los cuales tuvieron que sacar para construir los túneles de dicha línea. Pero, por ahora toda la cuestión de las actividades paranormales en el metro son un misterio, un frío misterio del cual muy probablemente nunca vamos a saber qué es lo que causa. Tren NS, 2004. El neumático Santiago 2004 fue el quinto modelo de tren para el metro de Santiago y fue hecho por Alstom en su sede de Brasil. La historia de este tren se remonta para el año 2004, año en el cual se comenzaron a hacer varios cambios en el sistema de transporte de las micros amarillas para dar paso al Transantiago. Estos cambios incluían sacar de circulación varias líneas de las micros amarillas, y esto comenzó a provocar que las líneas principales del metro de ese entonces, o sea las líneas 1,2 y 5 comenzaran a sobrecargarse. Ante esto Metro decidió adjuntar a la orden de los AS 2002 unos 11 trenes más pero con rodadura neumática. Finalmente los NS 2004 debutarían en la línea 1 en el año 2007, año en donde sus varias fallas se comenzaron a notar y finalmente en el año 2012 se decide por vetar todos los trenes NS 2004 y todos los trenes de este modelo terminaron en línea 2, aunque en esas fechas se hicieron pruebas nocturnas con estos trenes en la línea 5. En la actualidad estos trenes tienen una muy mala fama debido a que prácticamente fueron hechos a la rápida y por consecuencia terminaron teniendo muchas fallas al momento de la puesta en servicio, fallas las cuales incluso hasta el día de hoy siguen teniendo estos trenes, siendo considerados como los trenes con más fallas de todo el metro de Santiago, sin contar al NS88, y hablando de él. Tren NS88. El neumático Santiago 1988 es el segundo modelo de tren para el metro de Santiago y fue hecho por Concarril en México. En el año 1986 un atentado terrorista en la estación Tobalaba de línea 1 destruyó casi por completo al NS-74-3029, esto implicó que el tren NS-74 que fue destruido en el atentado tendría que ser dado de baja, cosa que le causaría complicaciones al metro y entonces se decidió por buscar un reemplazo al tren afectado lo más rápido posible, y es así que el metro de Santiago encargó a la empresa de origen mexicano Concarril la construcción de un tren nuevo para suplir al NS-74 que para el momento en que el NS-88 comenzó a circular estaba siendo reconstruido en los talleres Neptuno. Finalmente a mediados del año 1989 este tren entraría en circulación en línea 1, pero al poco tiempo fue trasladado a línea 2 por la cantidad de fallas que tenía el tren, esto siendo principalmente por tener un sistema de tracción diferente al de los NS-74.
y con eso el NS88 pasó sus casi 30 años de historia en línea 2 hasta que en el año 2014 el tren fue dado de baja temporalmente para darle una revisión técnica completa, terminando eso que en el año 2018 el tren volvería a entrar en circulación por línea 2, ahora presentando varias partes de lo que alguna vez fue el NS74-3014. Pero el tren no duraría mucho en circulación, siendo que para finales del 2019 este tren volvería a ser dado de baja, pero esta vez sería de forma definitiva. Y en la actualidad, el NS88 se encuentra abandonado en los talleres Loovalle de línea 2, y debido al considerable estado de abandono el cual tiene el tren, realmente dudo que siquiera vuelva a servicio, siendo así el primer tren del Metro de Santiago en ser dado de baja en su totalidad. El NS88 es el mismísimo pendejo, no dura nada XDXDXD. Línea 3 original. En la década de los años 80 el Metro de Santiago estaba en plena expansión, para ese entonces las líneas 1 y 2 ya se habían inaugurado y la próxima línea por hacerse sería la línea 3. Siendo así que en el 5 de diciembre del año 1984 se presentó el anteproyecto técnico para la línea 3, teniendo muchos cambios a la planificación original de la línea, pero, con el proyecto listo se comenzó a construir la línea 3 a inicios del año 1985 pero... En el 3 de marzo de 1985 un gran terremoto azotaría gran parte del Valle Central chileno, dejando una gran destrucción en varias ciudades de la zona central de Chile, incluyendo a la ciudad de Santiago. Y finalmente, en el 11 de marzo de 1985 fue anunciada la suspensión del proyecto de línea 3 junto a la extensión de línea 2 y solo se logró hacer parte de la obra gruesa de la estación Cali-Canto. En el 15 de septiembre de 1987 se terminaría inaugurando la estación Cali-Canto de parte de Línea 2, eso mientras que todo el proyecto de Línea 3 quedó archivado de forma indefinida. No fue hasta el año 2010 que en los días de campaña previos a su elección en segunda vuelta, Sebastián Piñera aseguró a vecinos de Conchalí que el proyecto de la línea 3 era viable y que se realizaría bajo su mandato, poniendo en entredicho la construcción de la línea 6 en caso de ganar. Días después, la Sectra dijo que era posible una construcción conjunta de ambas líneas, siempre y cuando se fuera realizando por etapas. Lo que marcaría el fin de la obra gruesa de la antigua estación Cali-Canto de línea 3 fue el inicio de las obras de dicha línea en el año 2012, aunque, la línea actual iría por la calle Bandera y no por eje Puente Ahumada, y finalmente se terminaría demoliendo gran parte de la estación hecha en 1985, solo quedando unos pocos restos que se usaron para hacer el pasillo de combinación de línea 2 y línea 3. Inundaciones. En el transcurso de la historia del Metro de Santiago han habido muchas inundaciones, pero muy probablemente la más recordada fue la del 14 de junio del año 2000, inundación la cual dejó bajo el agua a las estaciones Bellavista de la Florida, Rondizón y muchas otras del sistema operativo de esos años. Túnel abandonado de línea 1. Entre las estaciones La Moneda y Universidad de Chile de Línea 1 hay una vía abandonada que iba a servir para intercambiar trenes de Línea 1 con Línea 3, pero como ya se dijo anteriormente esta línea se terminó dejando archivada hasta el año 2010, en la actualidad esta vía extra se usa para inyectar trenes en hora punta. Nivel 4. Atentado Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Tobalaba. En la mañana del 16 de junio de 1986 un poderoso artefacto explosivo estalló en el carro 2 del tren 3029, en momentos que ingresaba a la estación Tobalaba poco antes de las 7 de la mañana, con una veintena de pasajeros en su interior. El explosivo dañó el carro, las boleterías, y unos 30 locales comerciales situados en el entrepiso. La detonación costó la vida de Jorge Campos Fardella, quien viajaba desde Las Condes hasta Nos, San Bernardo.
para afrontar la situación que implicaría muy probablemente dar de baja el tren afectado. Metro encargó la construcción del tren NS-88 a la empresa mexicana con carril con asistencia de Alstom. Finalmente el tren llegaría a tierras chilenas en el año 1989 y el tren afectado por el atentado volvería a servicio en diciembre del 1990 después de arduos trabajos de reconstrucción por parte de los trabajadores de los talleres Neptuno. Vagones originales de los NS-93. En el año 1993, y con la licitación para los nuevos trenes para la línea 5 del Metro de Santiago ganada por Alstom, se comenzó a hacer los nuevos trenes que conformarían parte de esta nueva línea, usando como base el diseño proyectado por Roger Tallon para el proyecto Meteor del Metro de París, siendo más específicamente el MP89, de los cuales los primeros llegarían al país entre 1996 y 2003, pero nos vamos a centrar en los 10 trenes que llegaron en el año 1996. Estos trenes, a comparación de los que llegaron entre 1998 y 2003 y los MP89 originales de París, estos primeros 10 trenes venían sin pasillo de intercomunicación, o sea que se componían de coches cerrados, y así estuvieron hasta que a inicios del 2000 se les instaló unos fuelles de la marca Uner que permitirían la libre circulación de los pasajeros a través del tren. El destino de las partes cerradas de los NS-93 es incierto. Algunos fueron usados para hacer una caseta de seguridad en los talleres Neptuno y unos reaparecieron en venta durante el año 2018, pero se teme que la mayoría de estos se haya chatarrizado al no ser más útiles. Estaciones fantasmas. Una estación fantasma es el término que suele aplicarse a las estaciones de ferrocarril fuera de uso o de servicio. Pueden encontrarse fuera de uso porque su construcción no fue finalizada o bien porque, aunque estuvieron en uso en su momento, han quedado clausuradas por diferentes motivos. Este término puede aplicarse también a estaciones que alguna vez fueron planeadas pero fueron descartadas, al efectuarse modificaciones en el trazado de la red. Y en el Metro de Santiago hay contados casos de estaciones fantasmas, siendo una de ellas la que justamente salió hace unos cuantos puestos, pero hay dos estaciones fantasmas que se pueden ver en un viaje normal en el metro, siendo la más conocida la estación Yungay barra Libertad de línea 5. Esta estación se ubica entre las estaciones Cumin y Quinta Normal y se tenía planeado que esta estación se abriera junto al resto de las estaciones que conformaban el tramo de la extensión de línea 5 a Quinta Normal, pero finalmente solo se abrieron las dos estaciones ya nombradas anteriormente. Según Metro, esta estación no abre porque no existe la suficiente cantidad de población circundante como para hacer a la estación rentable. Otra de las estaciones fantasmas del Metro de Santiago es la estación Echeverría de línea 4A. El caso de esta estación es similar a la de la estación fantasma de línea 5, aunque esta estación de línea 4A solo se logró hacer los andenes y una pasarela que iba a servir para entrar a la estación, pero que al final se quedó como una de las muchas pasarelas que cruzan la autopista Américo Vespucio. Plan original de la línea 4. Fue en el 23 de mayo del año 2001 el día en el que fue anunciado el principal proyecto relacionado al metro, lo que había nacido solo como una línea que iba a usar el anillo de circunvalación Américo Vespucio desde Metro La Cisterna hasta Tobalaba, teniendo combinación con línea 5 en Bellavista de la Florida. Había adquirido un ramal que era lo que iba a ser parte de la extensión de línea 5 a Plaza de Puente Alto, pero que debido a las características tan especiales que tiene esta línea no se pudo llevar a cabo. Las obras para la línea 4 empezaron en el año 2002 y finalmente en el 30 de noviembre de 2005 se terminó inaugurando la línea, aunque partida en dos hasta el 2 de marzo de 2006, año en el cual se inauguraron las estaciones que conformaban el tramo central de esta línea. Cocheras de Vespucio Norte. En las cercanías de la estación Vespucio Norte se encuentran unas instalaciones de cocheras de metro, construidas debido a la extensión de línea 2, lo que permitiría una mayor oferta de trenes, además de guardar y limpiar dichos trenes que hacen servicio de pasajeros. El proyecto se inició en noviembre de 2016, con el primer tren cruzando en diciembre de 2020. El proyecto se anunció por finalizado en noviembre de 2021.
En la actualidad en estas cocheras se encuentran varios trenes NS-74 ya dados de baja del servicio de tanto líneas 2 y 5. Nivel 5. Incidente del NS-93 número 2069 en Loa Valle. En el 8 de febrero de 2012 una insólita situación se vivió en el sector de talleres de la estación del metro Loa Valle, en la comuna de La Cisterna, donde un vagón del tren subterráneo se descarriló y terminó impactando contra el muro del condominio La Foresta, colindante con el lugar. Según informó Metro de Santiago, el hecho se produjo cerca de las 10 horas en la zona de Maestranza de Loa Valle, donde por razones que aún se desconoce un tren se salió de las vías impactando violentamente contra la pared del condominio, lo que provocó daños en el vagón y en cuatro automóviles particulares que se encontraban estacionados. Habitantes del condominio que presenciaron el hecho señalaron que el tren estaba iniciando la marcha desde una sala de talleres de metro, cuando sorpresivamente, el conductor perdió el control, posiblemente por una aceleración excesiva y un corte de frenos. Y pese a los daños, el incidente no dejó lesionados, según informaciones preliminares. Estación Fantasma en Quinta Normal. Debajo de la estación Quinta Normal, en lo que sería un nivel menos 3 a 27 metros de profundidad. La estación entregada como obra gruesa en 2005 fue concebida como estación terminal del futuro tren Santiago-Batuco, y como parte de la estación intermodal Quinta Normal, donde los pasajeros podrían conectarse con el metro o con buses del Transantiago. La iniciativa, sin embargo, quedó en estudio, hasta que se analice su factibilidad. De eso pasaron más de 10 años, hasta que hace unos meses el proyecto, literalmente, volvió a emerger. Estaciones con el nombre cambiado. En el metro de Santiago hay algunas estaciones que cambiaron el nombre, tales como la estación Pila del Ganso de la línea 1 modificó su nomenclatura en el año 2005, luego de que el directorio de la empresa decidiera darle el título de San Alberto Hurtado. La decisión se basó en la cercanía con el Hogar de Cristo, obra cumbre del segundo santo chileno, quien fue canonizado ese año. En tanto, hay dos estaciones de la línea 6 que cambiaron su nombre en la fase de diseño, pese a que ya estaban anunciadas. La estación Club Hípico actualmente se llama Pedro Aguirre Cerda, mientras que Maestranza pasó a llamarse Lovallegor. Línea 4 partida en dos. En el 30 de noviembre del año 2005 fue la gran inauguración de la línea que conectaría la zona sur de Santiago con el barrio financiero de la ciudad, todo iba más o menos bien si no fuera por un detalle. La línea fue inaugurada solo entre las estaciones Tobalaba y Brecia, y Vicente Valdés y Plaza de Puente Alto, el tramo faltante fue operado por buses que eran parte de la marcha blanca del Transantiago, además al momento de salir de las estaciones Vicente Valdés y los orientales a los pasajeros que deseaban seguir con su viaje por la línea 4 se les daría un ticket para que al momento de llegar a las susodichas estaciones no se les cobrara doble el pasaje del metro. Buenas tardes, estación Los Orientales, lugar de combinación con buses 5 hasta la estación Vicente Valdés. AS, 2014 aplastados. Un tren del metro de Santiago, que fue enviado desde Bilbao para unirse a las líneas 3 y 6 del ferrocarril metropolitano capitalino, arribó aplastado al puerto de Valparaíso.
De acuerdo a los antecedentes preliminares, una cubierta de la nave Jasmine C, atracada en el espigón del complejo portuario, cedió y cayó sobre 5 vagones de última generación. Una fuente consultada por portalportuario.cl señaló que la nave recaló al T2 el pasado miércoles. Sin embargo, ninguna cuadrilla de estibadores del terminal manipuló la carga dañada de acuerdo a los procedimientos establecidos para este tipo de casos. De manera extraoficial, una fuente de la empresa portuaria de Valparaíso comentó a portalportuario.cl que el accidente se registró en alta mar debido a una aparente mala estiba de fierro en el puerto del Callao, en Perú, donde el Jasmine C, propiedad de Carisbroke Shipping, realizó una escala previa. Lo anterior hizo que una escotilla de la nave de carga general cediera y cayera sobre la bodega en la cual se hallaban los vagones. Focos alternativos de los AS 2002. Uno de los pocos lost media referentes al metro tiene que ver con los trenes AS 2002 que circulan por las líneas 4 y 4A del sistema operativo. Lo curioso de estos trenes es que unos pocos trenes llegaron a poseer un par de focos extra, por debajo del parachoques y los mantuvieron hasta finales del año 2006. En la actualidad hay muy pocos registros que muestran a los afortunados trenes que poseían esta curiosidad, pero en la actualidad ninguno de los trenes de este modelo poseen el par de focos adicionales, muy seguramente porque eran un gasto extra al momento de hacerles mantención a estos trenes. Nivel 6. Incidente del metro Las Rejas del año 2022. Un arco eléctrico ocurrió la mañana del martes 14 de mayo del año 2022 en la estación Las Rejas del metro. La falla provocó una explosión que provocó una estampida de pasajeros, con el saldo de 2 personas lesionadas. Una falla eléctrica produjo una explosión en la estación Las Rejas de la línea 1 del metro, lo que derivó en que el servicio funcione de forma parcial. El gerente de metro, Rubén Alvarado, señaló que lo ocurrido fue un arco eléctrico. Según un video registrado por un auditor de Radio Bio Bio, la falla generó una explosión que provocó pánico entre los presentes. El hecho dejó 2 mujeres lesionadas. Se trata de personas de 52 y 57 años que sufrieron caídas mientras corrían para salir de la estación y que fueron llevadas a distintos centros asistenciales. Suicidios en el metro, un dolor subterráneo. Suicidios en el metro, un dolor subterráneo es un reportaje hecho por La Tercera que fue lanzando en el 2019, algo que hace bastante curioso este reportaje es que retrata de manera cruda cómo es el tema de los suicidios en el metro de Santiago, una problemática que con el paso del tiempo ha ido incrementando de forma casi desmedida. A continuación le voy a dejar algunos escritos del reportaje, y si les interesa saber más pues vean la descripción porque ahí deberían estar las fuentes de información que use para hacer el vídeo, con eso dicho comencemos. Pese a los elogios a nivel latinoamericano, e incluso ser considerado en 2012 como el mejor de la región, Metro de Santiago enfrenta también otra realidad. Es, desde hace algunos años, uno de los sitios más frecuentes para consumar actos de suicidio en el país. Sus funcionarios, en especial los conductores, conviven a diario con el miedo de verle la cara a la muerte. El estrés, la incomodidad, los atochamientos, empujones, caras largas y uno que otro vendedor ambulante que se pasea por los vagones son algunas características de lo que suele ser la experiencia esencial del metro. Cada tanto, ese cuadro se desdibuja, la cotidianidad se interrumpe de golpe. En ese momento, el metro de Santiago deja de ser el metro como lo conocemos. Detenido el tren, el ambiente se torna silencioso. Se miran los unos a los otros, aparecen algunos rostros de sorpresa y de resignación, otros de perplejidad, como esperando saber qué sucede. La ansiedad persiste hasta que el conductor, finalmente, explica que acaba de ocurrir un evento crítico en la estación. Un sigma, como lo llaman en su propio código. En otras palabras, lo más probable es que una persona se haya precipitado a las vías. Atentados durante los años 80 y 90.
Los años 80 y 90 fueron años muy controvertidos para Chile, y con eso se incluye al metro, el cual junto a otros medios de transporte no se salvó de ser víctima de varios atentados de distinta índole. Y durante los años 80 el metro de Santiago fue víctima de varios atentados terroristas. En 1982 una bomba estalló en un carro ubicado en la estación San Pablo. En la noche del 8 de enero de 1984 una bomba fue lanzada a las vías entre las estaciones Toesca y Los Héroes de la línea 2, sin dejar heridos. En la madrugada del 26 de marzo de 1984 ocurrieron tres atentados con bombas que paralizaron el ferrocarril subterráneo. Una entre las estaciones Baquedano y Salvador de la línea 1 a las 5:18, otra en la estación Franklin de la línea 2 a las 5:23, y la tercera en la subestación eléctrica del Parque O'Higgins a las 5:41. El 29 de abril de 1984 una bomba en las vías cerca de la estación Pajaritos dejó alrededor de 30 heridos, 6 de ellos graves. El 10 de diciembre de 1985 un grupo armado detonó una bomba detrás de un tren en la estación Ciudad del Niño. El 16 de junio de 1986 ocurrió el más grave atentado terrorista en la historia del Metro de Santiago. Dos bombas estallaron en las estaciones Los Héroes y Tobalaba. Mientras en la primera estación los daños fueron menores, en la segunda destruyeron un tren NS-74, matando a una persona y dejando 7 heridos. El 5 de septiembre de 1986 una bomba fue instalada debajo de unos asientos en un tren que se encontraba en la estación San Pablo, dejando 2 conductores heridos. El 17 de abril de 1989 dos bombas de explosivo plástico R-2 y una de amón gelatina estallaron en la estación San Pablo, destruyendo un vagón y sin dejar heridos. El 5 de octubre de 1991 ocurrió uno de los últimos atentados, cuando nuevamente en la estación San Pablo una bomba detonó en uno de los últimos asientos de un carro. Choque de trenes en línea 4 en el año 2008. En el día lunes 4 de agosto del 2008 el servicio de tren subterráneo Metro sufrió su primer accidente por impacto, cuando un vagón sin pasajeros impactó por la parte posterior a otro repleto de usuarios que se encontraba detenido en Príncipe de Gales. Una falla humana fue la que en ese día, a las 9:02 horas, provocó el choque entre dos ferrocarriles del metro en la estación Príncipe de Gales de la línea 4, de acuerdo con lo informado por Jaime Adasme, gerente de operaciones de dicha empresa. Adasme sostuvo que además del chofer, la responsabilidad recae directamente en los tres reguladores del centro de control de metro, que generalmente son técnicos o ingenieros, y que deben supervisar qué es lo que sucede en el ferrocarril subterráneo. De acuerdo con lo relatado por Adasme, el chofer solo se dio cuenta del hecho cuando estaba saliendo de una especie de curva en un túnel, por lo que el tren de pasajeros al que impactó desde atrás ya estaba muy cerca. Sin embargo, logró activar los frenos, por lo que redujo su velocidad a 10 km por hora. A esa hora en el tren que esperaba a que los pasajeros subieran, había entre 350 a 400 personas, de las 1.400 que pueden transportar los 6 vagones. Escalera piano en Quinta Normal. A mediados de abril del año 2010 Bonella y la Fundación Salud y Corazón hicieron una campaña promover el uso de las escaleras convencionales de en vez de las mecánicas en una de las estaciones que registró más uso de las escaleras mecánicas versus las convencionales, siendo esta Quinta Normal. NS04 y NS07 en línea 5. Seguramente muchos de los que están viendo este video alguna vez se habrán preguntado cuando eran más chicos el por qué los NS04 y NS07 no circulaban por línea 5, siendo que esta tenía y de alguna manera tiene a los trenes más viejos del sistema, trenes los cuales obviamente tenían que ser reemplazados con trenes más nuevos como los NS04 y NS07.
Si bien del NS-04 nunca se supo si hizo pruebas en línea 5, en el caso de los NS-07 se hicieron pruebas y hay archivos de vídeo y fotos que lo comprueban, aunque realmente no se sabe el por qué el Metro de Santiago nunca puso estos trenes en circulación en la línea 5. Según muchos usuarios, esto se debió por la dichosa curva de Baquedano, que está de más que esta explicación es una tontería por ciertas razones en las que no me voy a esmerar en mencionar. Nivel 7. Metro Grecia a las 2 de la mañana. En el 26 de febrero del 2019, el presunto administrador del sitio Nido.org, quien era investigado por la BRI, se suicidó durante la noche del martes al precipitarse a las vías del metro en Estación Grecia, en la línea 4. El hecho ocurrió alrededor de las 21:40 horas del martes, falleciendo un sujeto de 31 años identificado como Lamuel Donoso, lo que fue confirmado por Cooperativa. El individuo, quien es apuntado por las víctimas como administrador y creador del cuestionado sitio chileno, era investigado por la Policía Civil por los delitos de ciberacoso, pedofilia, presuntos secuestros y violación a la privacidad. El repentino suicidio del administrador de Nido.org causó mucha inquietud en el internet de esos tiempos, y a los días se comenzaron a formar muchas historias urbanas relacionadas al hecho. Una de estas cuenta que a altas horas de la noche, en las entradas que se sitúan dentro de la rotonda Grecia, se podía escuchar, de entre las muchas almas que penan en esta estación, al ex administrador del Nido.org. También algo relacionado a este mito es que en los días después del suceso comenzaron a aparecer muchas velas y pedazos de comida en la entrada de la susodicha estación. La única explicación que se le ha dado a estos hechos fue que hubo gente que en la noche iba a venerar el espíritu que quedó vagante en la estación. Tiroteo en Metro Plaza de Maipú. Eran alrededor de las 20 horas del domingo 17 de julio de 2011 cuando un sujeto alto vestido con abrigo gris sacó de su bolsillo una pistola y abrió fuego en uno de los vagones del Metro de Santiago. El hecho, sin precedentes en nuestro país, tuvo lugar en la estación Plaza de Maipú y dejó dos personas fallecidas y otras cuatro gravemente heridas. Las víctimas fatales del tiroteo fueron Mario Acevedo Meneses y Fernando Oñate Muñoz. La balacera ocurrió justo cuando la selección chilena jugaba contra Venezuela por los cuartos de final de la Copa América 2011. Por lo mismo, la poca afluencia de público permitió que fueran menos las personas heridas y que los servicios de urgencia pudieran llegar con mayor rapidez al sitio del suceso. Las cámaras de seguridad de la estación permitieron captar al autor de los disparos, identificado como Israel del Carmen Huerta Céspedes, de 45 años, quien posterior al crimen se quitó la vida. En los registros, que fueron liberados en ese entonces, es posible ver cómo el pistolero salió lentamente del vagón para luego filtrarse entre quienes escapaban del lugar. Mientras tanto, otros testigos pedían ayuda para quienes estaban heridos de gravedad al interior del carro. En 2018, los sobrevivientes del suceso acusaron a Metro de Santiago de haberles quitado la ayuda a los pocos meses de transcurrido el evento. Adicionalmente, reclamaron por apoyo psicológico para superar lo vivido. Fantasmas en tramo norte de línea 2. Se rumorea que la razón del por qué muchas de las estaciones del tramo norte de línea 2, desde Puente Cali Canto hasta Vespucio Norte, tienen mucha actividad paranormal es porque al momento de la construcción de la estación Cementerios, estación la cual se ubica justo debajo del cementerio general en donde se enterraron a varias personas importantes del país, se tuvo que desenterrar y profanar varios cuerpos para hacer la estación y sus salidas. Nivel 8. Final. Atentado fallido a Louis de Grange en 2019. En completo hermetismo se manejó durante el 8 de mayo de 2019 una situación que tuvo inquietos a Carabineros, la Fiscalía y Metro. ¿Por qué esta empresa de transportes? El presidente del directorio de la firma, Louis de Grange, recibió en un domicilio de Las Condes correspondencia que contenía un artefacto explosivo.
El hecho encendió las alarmas del presidente de Metro, quien dio aviso a carabineros ante la sospechosa encomienda, la que, según fuentes del caso, sería similar a la que recibió en enero de 2017 en su domicilio el entonces presidente de Codelco, Oscar Landerreche, en la comuna de La Reina. En el caso de De Grange, luego de dar aviso a la policía, esta derivó la información a la Fiscalía Sur, entidad encargada de indagar todos los bombazos en la región metropolitana. El Ministerio Público dispuso que un equipo de los 9 de carabineros se hiciera cargo de las pesquisas, en compañía con efectivos del OPE, quienes finalmente desactivaron el artefacto explosivo. Según fuentes del caso, el artefacto estaría vinculado al grupo Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, IPS, autodenominada organización ecoterrorista. Sin embargo, esta noche aún no había una adjudicación por parte de grupo. A pesar de esto, los investigadores apuntan sus sospechas a esta agrupación, dada la similitud de la bomba con la enviada a Landerreche, como también a la instalada en un paradero del Transantiago, en Providencia, el 19 de enero pasado. Una de las similitudes detectadas por los peritos en este caso con el de Landerreche es que el artefacto explosivo fue enviado a través del correo. A la hora expresidente de Codelco, la bomba le fue remitida desde un Chile Express, en la comuna de La Granja. A los días después el grupo ecoterrorista IPS se adjudicaría al atentado fallido subiendo un comunicado al internet en donde mostraron cómo era la caja que mandaron a casa de Grange. La caja estaba envuelta en papel de regalo, a uno de sus costados tenía el logo del Colegio de Ingenieros de Chile y en el sobre decía: con motivo del gran avance que significó la extensión de las líneas 3 y 6 del Metro de Santiago, con agrado enviamos a usted un ejemplar del libro Trenes Subterráneos del Mundo presentado recientemente en México en el 12 Congreso Latinoamericano de Ingenieros en Obras Civiles. En los días anteriores al fallido atentado, algunos de los vecinos de Grange y las cámaras de seguridad de su propia casa lograron captar cómo un automóvil con dos ocupantes se mantuvo durante muchas horas afuera de la casa de Grange, hecho que hizo levantar sospechas en sus vecinos y además en el día del fallido atentado las cámaras de seguridad puestas por la municipalidad estaban tapadas por bolsas de basura negras. También en la red profunda del internet circuló una animación hecha por el IPS sobre el hecho, animación la cual ahora se encuentra perdida debido a que la policía italiana terminaría bloqueando el sitio donde estaba alojado esta animación. Finalmente el gobierno condenaría el atentado fallido y se iniciaría una investigación que al día de hoy no se sabe a qué resultado llegó. ¿Quién quemó el metro el 18 de octubre? Y finalmente, el último punto de este iceberg, ¿quién quemó el metro en el 18 de octubre? Esa es una pregunta muy difícil de responder teniendo en cuenta todo lo que pasó y lo que no pasó en el transcurso del estallido social. La respuesta corta y más común es que los que quemaron el metro fueron justamente los individuos que se encontraban protestando en el estallido social. La respuesta que daría la gente del otro lado sería que el metro lo quemó los carabineros, o que estos contribuyeron en parte a la quema de esta. Pero realmente, muy probablemente no vamos a obtener una respuesta concisa a esta pregunta, porque, para empezar, todo el contexto de cómo se llevó a cabo el estallido social se ha vuelto confuso y varias cosas curiosas han salido a la luz con el paso del tiempo. Siendo esas cosas curiosas varios archivos que muestran el lado más crudo del estallido, el lado que no se mostró en los medios pero que es fácil de encontrar en internet. Uno de los archivos que encontré que les dejaré en la descripción tiene varios vídeos y audios de todo el estallido, pero nos vamos a centrar a los que tienen que ver de alguna forma con el metro. Y después de revisar varios vídeos de este archivo creo que he logrado llegar a un veredicto. Para empezar, sí, hay vídeos que comprueban que los manifestantes comenzaron la destrucción del metro, con eso incluyendo pequeños incendios que iban escalando poco a poco, pero esto no es todo. También hay muchos archivos que comprueban que de hecho, las fuerzas armadas, carabineros y hasta empleados de las municipalidades por donde pasaba el metro dejaron varias estaciones abiertas adrede en la noche del 18 de octubre y días posteriores. Y finalmente, con todo esto dicho, ¿hay siquiera una respuesta que se le pueda dar a la pregunta?
En este punto, la respuesta a esta nueva pregunta es simplemente no, pero si hay algo que tenemos bien claro es que la gente o grupo que estuvo detrás de los incendios en las estaciones de metro tuvo una coordinación tal que logró hacer caer en tan solo una noche al sistema de transporte más importante de la ciudad, y junto a eso el subsecuente colapso en toda la ciudad de Santiago de Chile por los días siguientes a los incendios. Y así, chicos y chicas, termina este nuevo vídeo para el canal. Para ser sincero, ese final fue algo agrio y bastante denso, así que para quitar todo eso les voy a comentar un poco sobre cómo fue hacer el vídeo en sí. Bueno, originalmente tenía planeado subir el vídeo en las últimas semanas de febrero, pero como ya habrán de saber, el canal Zukistrukid subió justamente su remasterización de su iceberg del metro, así que para no quedar como un copión dejé congelado el proyecto, y sí, recién retomé el iceberg en marzo en el peor tiempo posible para hacerlo XD. Y sobre eso, realmente no hay mucho más que pueda decir sobre esto. Para más adelante tenía planeado hacer más vídeos de este tipo, como icebergs o vídeos informativos más cortos, aunque eso sí, muy probablemente voy a experimentar con algunas cosas nuevas en estos días o en este caso meses para que estén atentos. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado y que haya logrado mantenerlos entretenidos por al menos un rato. Yo soy Jasper Cheeto y hasta la próxima.